Yo les cuento ahora que en el marco de la celebración del MEF de la ciudad, las autoridades dieron inicio al recorrido del bus de la ciudad. Además, desde el Ministerio de Vivienda, anunciaron distintas actividades gratuitas para la familia. Consuelo Aguilera nos tiene los detalles. Consu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se dio inicio de manera formal al mes de la ciudad. Todo octubre va a ser este mes donde se va a estar conmemorando a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo de esta iniciativa es incentivar el uso de los espacios públicos, pero de manera responsable con el medio ambiente. Y para eso se van a realizar durante todo este mes una serie de actividades, más de 25 actividades gratuitas y orientadas también para toda la familia. Una de esas es justamente lo que vamos a pasar a revisar a continuación, que tiene relación con un recorrido que va a estar haciendo este bus tradicional también de nuestra ciudad. Probablemente varios los han visto, pero va a ser un recorrido gratuito para todas las personas y está orientado también para que puedan participar, por ejemplo, adultos mayores, personas de la tercera edad, también niños. Quienes quieran pueden inscribirse justamente para participar de esta actividad. Va a ser un recorrido que va a tener varios puntos, va a pasar por varios puntos de la ciudad, puntos típicos como por ejemplo la Plaza de Armas, y va a terminar su recorrido acá, en el Parque Metropolitano. ¿Cuáles son los días donde va a estar funcionando? Todos los martes y miércoles del mes de octubre. Y los horarios de las salidas van a ser a las 9:45, a las 12:45 y ya en horas de la tarde a las 15:45. Todas las personas que estén interesadas se pueden inscribir en el sitio web de el Mimbu o también al correo mesdelaciudad@mimbu.cl. Es una actividad absolutamente gratuita y, como lo ven ustedes, está acondicionado también para poder recibir a todas las personas. Al ser un bus abierto, permite también la circulación del aire, así que no hay riesgo de contagios de COVID-19. De todas formas, se les toma la temperatura a las personas a ingresar y también es obligatorio el uso de la mascarilla. Esa es una entonces de las actividades que se va a estar realizando. Conversamos justamente con el gerente general de Turistic para que detallara este recorrido. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. Lo que nos gusta hacer en Turistic, entregar experiencias memorables en la ciudad. Básicamente este bus va a recorrer en forma gratuita el centro histórico de la ciudad. Tenemos un bus que es abierto, que adicionalmente que permite una vista panorámica del recorrido. Obviamente, al ser un bus abierto, tiene muchas mejores condiciones sanitarias, es ventilado, es toda una experiencia, así que hacer el llamado de aprovechar esta tremenda oportunidad de conocer mejor nuestra ciudad de Santiago, recorrer puntos históricos que vamos a estar revisando de Providencia y Santiago Centro y terminando acá en Parque Metropolitano. Ahí entonces el detalle de esta actividad que tiene relación con este bus turístico, pero les decía al principio de este despacho que son más de 25 las actividades que se van a estar desarrollando, y no solamente acá en la región metropolitana, ojo, porque también hay actividades a lo largo de todo el país. Para detallar algunas, por ejemplo, se va a hacer un concurso de fotografía, también se va a realizar visitas guiadas para los estudiantes, particularmente las carreras, por ejemplo, de arquitectura y urbanismo, para que puedan conectarse con lo que está sucediendo también en la ciudad. Y también se va a hacer una jornada de basura cero en el Parque Metropolitano. Eso va a ser el próximo domingo. Ya se está tratando de contactar a personas que quieran ser voluntarias para recoger toda la basura que pueda estar desplegada acá en el parque y contribuir también así a el medio ambiente. Las inscripciones son justamente a través del sitio web del Parque Metropolitano y de hecho las personas pueden ingresar y hacer su inscripción de manera prácticamente automática. No toma más de 5 minutos hacer este proceso. Y lo otro bien importante, que para todas las personas que van a estar disfrutando del Parque Metropolitano, considerando que también va a comenzar a llegar quizás en masa a los extranjeros en esta temporada de verano, ahora que ya no hay cuarentena, la idea es que todos ellos puedan inscribirse a través de la página web para cualquiera de las actividades que van a realizar acá en el Parque Metropolitano, es decir, el teleférico, el zoológico, el bus, que ya lo comentábamos, todas esas se pueden inscribir de manera online para así evitar aglomeraciones y siempre, sin duda, respetando todas las normas sanitarias. Fue el director del Parque Metropolitano quien nos detalló justamente estas actividades y también cómo se pueden inscribir las personas. Pasemos a revisar lo que nos dijo.
Vamos a tener, bueno, toda nuestra red de parques disponible desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eso quiere decir que tenemos tiempo suficiente para poder venir a disfrutar de estos parques, probablemente la época más linda del año. Pero una cosa muy importante que tenemos y una actividad bien emblemática es que el mes de la ciudad no es solamente una invitación para poder disfrutar de la ciudad, sino también para cuidarla, para enriquecerla. Y por lo mismo nosotros queremos el próximo domingo vamos a hacer una actividad para un parque MET cero basura. Eso quiere decir que vamos a estar congregando, ¿no es cierto? Vamos a estar inscribiendo voluntarios entre 200, 300 personas para que ojalá el próximo domingo nos puedan ayudar, ojalá con mucho orgullo, a poder sacar toda la basura que se ha ido acumulando en distintos lugares del Parque Metropolitano. Hay entonces todos los detalles de las actividades que se van a estar haciendo en este mes de la ciudad acá en el Parque Metropolitano, pero recordar lo que ya señalábamos, no solamente acá van a haber actividades en toda la ciudad y también en todas las ciudades a lo largo del país, porque la idea de este mes es justamente concientizar acerca del uso de los espacios públicos, uso responsable y siempre de forma amigable, sin duda, con el medio ambiente. El ministro de Vivienda, de hecho, invitó a todas las personas a sumarse a esta iniciativa. Escuchamos lo que dijo. Hoy día hace falta que recuperemos los espacios públicos, que los volvamos a utilizar. Producto de la pandemia, todos estuvimos durante mucho tiempo encerrados, obviamente que cuidando nuestra vida y nuestra salud. Y cada decisión que ha tomado el gobierno ha tenido como norte eso. Creo que estamos en condiciones de entregar esta buena noticia, de hacer este lanzamiento del mes de la ciudad, que se enmarca en lo que hace finalmente ONU Habitat. Que genera también esta iniciativa a nivel mundial y que nosotros queremos relevar. Un gran arquitecto chileno señala que la calidad de vida de las ciudades se mide por la cantidad de actividades gratuitas que existen para las personas. Me parece que eso es un buen estándar. Hay entonces las declaraciones del ministro de Vivienda, Felipe Huart, sin duda invitando a toda la ciudadanía a ser parte de este mes. Se va a hacer una actividad de cierre una vez que concluya el mes de octubre para también hacer un balance de lo que fue este mes de la ciudad. Recordar entonces en el sitio web de la página del Ministerio de Vivienda pueden revisar todas las actividades, realizar el proceso de inscripción y la idea es que toda la familia pueda participar y además aprovechar que los días también están acompañando con el clima. Bien, Consu, muchísimas gracias por este gran panorama.